usted se ha trasladado a lo que es Little Italia y tenemos aquí secuestradito a su chef, quien es Davide Bascotto. Hola. ¿Lo dije bien? Sí, sí, perfecto. Gracias por permitirnos conocerte y compartir contigo. Cuéntanos, David, ¿cómo empieza tu vida de chef? Bueno, yo inicié tramite mi mamá, que también es chef, ahora está vieja, ¿no? Y yo aprendí mucho de ella, ¿no? Y después me fui a una escuela de chef de alto nivel en mi zona, en mi región, 2 años. Y ya, después inicié a trabajar en varios sitios, fin que llegó aquí. Hasta llegar a Santo Domingo, y aquí te vas a quedar con nosotros. Una cosita, cuando tú ibas a la cocina de la madre, en República Dominicana nos dan cucharazos cuando hacemos las cosas mal en la cocina de la madre. Claro. ¿Te pasaba igual? Sí, sí. Cuchara de, de una madera. Cuchara de madera, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la mano. Para que no ponga mano a la comida que usted no sabe. ¿Qué te llamaba la atención en ese momento para luego inmiscuirte en todo lo que es la gran vida gastronómica? A mí me está gustando mucho buscar la receta vieja que se perdió en el tiempo, rico, ¿no? La tradicional, abuela. La cocina muy elaborada a mí no me gusta mucho, porque te cobra el sabor del ingrediente, ¿no? Entonces yo, al menos yo la pienso así, pero comunque anche muchos amigos chef que tengo en Italia la piensan como me. Quiero buscar la receta vieja de la abuela, pero un chimo magari modificada, un estilo moderno del día de hoy, ¿no? Sí, ponerle otro toquecitos. Sí, anche nella presentación, pero quiero restar tradicional. La comida elaborada a mí no me gusta mucho. Perfecto. Y cuéntame, es ¿cuál simple, fue tu primera historia en la cocina, ya después fuera de la cocina de mami? ¿De mami? ¿Qué receta recuerdas que fue la primera receta ya trabajando como chef que me acostumbraba para siempre poner a cocinar? Ah, me la tengo siempre en memoria porque me hablaba siempre, hoy te preparo esta, hoy te preparo, siempre la misma, se llama peperonata. sería entonces el pimiento, mucho pimiento morón, ¿no? De mucha variedad de colores, ¿no? Con la merenguena, todo junto, ¿no? Es así, que tú puedes compartir como compartir un plato, una carne, un pescado. Y además, hay algo que admiramos mucho en los chefs y es la presentación de sus platos. ¿Esta parte en qué se inspira el chef para hacerla? Bueno, yo me inspiro anche en la naturaleza. Yo amo la naturaleza y me inspiro también con la hoja de la mata, tú sabes, la fruta. Y también cuando que yo preparo la presentación, trato siempre de poner siempre el ingrediente que fa parte de la comida, ¿no? Tipo una salsa de tomate. Porque siempre la comida, cuando la prepara el chef y la adorna, ya solamente por verla queremos ponerla. La decoración para mí debe tener el ingrediente que tiene la comida. Si el cliente sabe que está comiendo, aunque sin pregunta. Quede todo muy rico. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo haces la preparación del menú que se disfruta en Italo Italia? Yo la preparación del menú la pregunto con mi amigo, que es dueño, ¿no? Y hablemos, como comunicación. Yo pienso, ¿te va bien si hacemos este plato? Ok, sí, probemos a hacer si va bien. Al inicio sí. Y después, con el tiempo, el menú viene cambiado porque yo pongo el menú. ¿Cada qué tiempo? Más o menos revisas y haces unos cambios. Dipende, il menù principale dura tipo magari 6 mesi, no? E después, però mi gusta hacer un menù a papel, no? Che dura o una settimana o 2 settimane, no? Per variare, no? Questo più che altro per il cliente affezionato che arriva qua a qui cada dia, no? Claro. ¿Pruebas tu comida? ¿Cómo? Pruebas tu comida. Cuando preparas claro, una sí, comida, sí, un plato, sí. Lo pruebas y dices, obligatorio, no, esto no era lo que yo quería. ¿Te pasa eso y vuelves a hacerlo? Si una no vez lo tienes listo y lo pruebas, si no te gusta, no, si no me gusta hacerlo. Lo preparo otra vez, lo buto. Es decir, que la buto, le doy en empleado. La cocina también se arman los líos de que esto no me gusta. Si no buto nada, si no me gusta a mí, le doy empleado. Bueno, ahí tenemos un gran lío. Cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar esta noche de la comida que se presenta en Little Italia? Entonces, yo te preparé 2 entradas, ¿no? De carpaccio, que sale mucho porque el cliente me está preguntando una cosa muy saludable, natural y muy ligera. Un carpaccio de camarones de Sánchez con un lecho de rúcula, jugo de naranja, sal del vulcano con sal negro, que es muy bueno.
pimienta y almendra, aceite de oliva. Uy, qué rico suena eso. Otro, leche de rúcula, salmón, kiwi, almendra, sal de vulcano, aceite de oliva. Eso vamos a tener de platos de entrada. Sí. Y como plato fuerte, ¿qué ofrecen ustedes? Tengo ¿qué es la, lo que más llama la atención? Sí, la calamarata, que es un tipo de pasta que llega original de Nápoles, ¿no? Con la almeja, sí, con el pimiento morrón multicolor, así se presenta bien, te da mucho color del arco iris, ¿no? Así, porque el plato debe ser muy, te debe atraer primero con el ojo, y después. Pero yo pensaba que eso era de los latinos, que comemos primero con la mirada y después nos acercamos. Es una leche mundial. Eso es mundial, no solamente es nuestro. Sí, sí, sí. Porque nosotros aquí cuando vemos una mesa que está mal. No, esta es la cosa que me enseñaron, la primera cosa que me enseñaron en la escuela. Que siempre la comida muy linda. Sí, sí, sí. La presentación debe hacer a su parte. ¿Y en la parte de postres? ¿De postres? ¿Qué preparan? Porque aquí yo veo en el restaurante, ustedes se van a dar vida con estas imágenes de todos estos postres riquísimos y todos los que tenemos aquí que no puedo ni decirle a ustedes, porque lástima que el olor no pueda llegar a la televisión. El postre de nosotros ya está elaborado. No es muy elaborado, pero es muy equilibrado de azúcar. Porque aquí miré mucho postre que está demasiado azúcar, una cucharada a mí me da ya la náusea, demasiado azúcar, tú sabes que es azúcar sí, para engordar. Bueno, yo pensaba que eso era un problema mío, que yo decía que me encantan los dulces, pero que no me empalague. No debe ser fuerte de azúcar, debe todo equilibrado, como toda la cosa, exacto. Sí, come toda la comida, obviamente. Que todo muy rico. Sí, David, sí. Cuéntame, ¿qué experiencia tienes? ¿Te han mandado buscar alguna vez algún comensal y dicen, tráigame el chef aquí? Ah, que yo le consigo. Que te manden a buscar. Sí, siempre. Si no trabajo, me sale solo de preguntar, de salir de la cocina, preguntar al cliente, oye, qué deseo tiene, qué te gusta, y puedo ayudarte. Y lui me contesta, yo tengo deseo de frutti de mar. ¿Y no te da un sustito, como todo profesional, vienes de camino frente al comensal porque te mando a buscar? No sabemos si fue para positivo. Al inicio era muy tímido, ¿no? Pero después ahora vado tranquilo propio. ¿Y todos tus ingredientes los consigues en República Dominicana ustedes para que sean frescos y saludables? No, aquí consigo el vegetale, le especie, ¿no? La albahaca, romero, que tomillo, que es muy importante nella cucina mediterranea. Comunque il tomato, l'aceto d'oliva, mi è tutto d'Italia. Io miro la qualità del prodotto, perché se il prodotto non è buono, la comida non ti sarà buona. Bueno, tendremos que venir a tomar una clasecita contigo con lo que es los tomates ya preparados para su salsa. Sí. Porque siempre decimos, ustedes lo hacen, pero nosotros nos quedamos. No, son varias preparaciones de salsa. ¿Y el secretito de la abuela? ¿Nos darías el secretito? Sí. Para poder no, hacer el secreto eso. No. Nada de secretos. Venga, Little Italia, para que usted pueda probar todos los platos excelentes que prepara para todos ustedes acá. Cuéntame, para cerrar esta entrevista. Ah, espera, que yo preparé también la calamarata, que es una pasta. Ay, padre, cuántos platos riquísimos. No, tengo ancora otro más, que tengo un pescado. ¿Cuántos platos vamos a ver esta noche? No, due entrate, el primo piatto, el segundo piatto, el primo y segundo. Bueno, ya ustedes saben, todo esto se puede disfrutar de aquí. Sí, 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 sí. ¿Estamos, qué horario tienen ustedes disponibles? Dalle 8 de la mañana, para hacer desayuno, ¿no? Y después, dalla 11, inicia a almuerzo, a comer, fin a las 3. Cuando ustedes tienen actividades de grupo, ¿podemos nosotros seleccionar el menú que queremos? ¿Ustedes nos sugieren dependiendo de la actividad? Sí, me puede llamar antes, que yo me organizo, hablemos, ¿no? Tú me preguntas, podemos hacer esto. No está problema. Bueno, pues gracias por compartir con nosotros estos secretitos. Gracias. Y vamos a mandar saludos a tu madre, porque este programa lo podemos poner internacionalmente para que ustedes lo vean por allá, ya que te formó en la cocina y espero que no hayan sido muchos cucharazos para sacarte de ella. Ah, seguro. Chao, mamá María. Continuamos con más, no se muevan, porque por ahí anda José preparando unos tragos que ustedes no se lo pueden perder. Bye.